común. Y entonces lo trabajamos con el niño, pero quiere decir que para vosotros también va a ser útil. Es un ejercicio que si más o menos lo vais realizando cada día, veréis que también vuestra salud mejorará. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar, que es esto de la inteligencia del corazón. En el año 70, este señor, se me ha ido la pantalla de ahí, o sea, que alguien que está mirando por aquí, del Children's de Filadelfia, descubrió que el corazón era un órgano sensorial muy, muy fino y que además tanto percibía información como también al mismo tiempo la podía transmitir. Esto fue muy curioso porque de alguna manera nunca se había aceptado que aparte del cerebro hubiera ningún otro director de orquesta en nuestro cuerpo. Por lo tanto, que hubiera un órgano que tuviera libertad e independencia del corazón era un poco extraño, del corazón, perdón, del cerebro, era un poco extraño. Estos señores siguieron estudiando esto y se dieron cuenta de que el corazón tenía unas 40.000 neuronas y además una tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. O sea que en cierta forma era un segundo cerebro. Lo que más adelante estos señores descubrieron es que muy probablemente sea el primer cerebro del ser humano. Estos señores descubrieron que había cuatro tipos de conexiones que unían el corazón con el cerebro. Había uno que era neurológico, con lo cual que había una transmisión de impulsos nerviosos del cerebro a través del nervio vago en concreto y que esa información corría a través de toda la columna vertebral y llegaba la información hasta el cerebro límbico pasando, y terminaba en el córtex cerebral. ¿Qué quería decir? Que el corazón tenía la capacidad de influir en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de reaccionar. Con lo cual nos planteamos que hay dos vías. Una, la que funcionará por la vía de la amígdala, que lo veremos después, que es la que rige el luchar, huir, los instintos de supervivencia y que nos automatiza. Y había otra que funcionaba a través del corazón, que nos daba la opción a decidir cómo queríamos actuar, pero exactamente igual de rápida que actúa la amígdala. El problema estaba en que no se sabía suficiente y no se sabía cuándo actuaba una y cuándo actuaba la otra. Por lo tanto, ¿qué se supo? Que el cerebro recibe información del corazón y que el corazón puede darle órdenes al cerebro. Además, recibe información del cerebro y responde a sus solicitudes. Pero también vieron que a nivel de esas conexiones bioquímicas, el corazón producía o generaba una hormona importantísima para la buena salud, que es la hormona ANF. Esta es la que genera la homeostasis del cuerpo. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa ese insulto? Bueno, la homeostasis es el equilibrio corporal perfecto. Sin homeostasis, enfermamos. Las partes del cuerpo que pierden esa capacidad de estar en homeostasis, en permanente intercambio correcto y equilibrado, enfermarán. Además, la ANF inhibirá la producción de cortisol. El cortisol es la hormona que nos produce el estrés y ahora se sabe, y muchísimo y muy bien aprendido, que el estrés nos puede llegar a envejecer en 5 años 20. Yo hago un curso sobre psiconeuroimunología, pongo una fotografía del señor Obama y pongo la fotografía de ahora y está un viejo pobre hombre en comparación a cuando se presentó, pero ya no digamos así la Hillary Clinton, es una runa desmontada, ¿eh? Es una pasada. Si miráis a Zapatero, y eso que sufrió menos, más o menos lo mismo. Entonces dices, caray, ¿cómo agota eso del poder y lo de mandar? No, es el estrés que evidentemente vive. Por lo tanto, cuando estamos estresados, envejecemos casi un 25% en el espacio de 5 años. Es gracias a la hormona del cortisol. La hormona del estrés nos puede producir hipotiroidismo subclínico, nos puede producir problemas de riñón, nos produce tensión arterial alta, nos produce problemas cardíacos,
nos produce, si vos, 68 enfermedades físicas y 42 psicológicas. O sea, es nada, ¿eh? O sea, sí, para ir haciendo. Y esto no lo dice la holística, lo está diciendo nuestra medicina alopática. Pero también produce la oxitocina. La oxitocina, aquí he puesto oxitocina, no, oxitocina es la hormona, o le llamamos la hormona del amor. Es la hormona, por ejemplo, que permite que la madre, cuando le entrega a un hijo en brazos, después de parir o recién parido y le entregan el bebé, permite que el bebé y la madre conecten. Somos animales, no lo olvidemos, y conectamos con nuestras características como mamíferos a través de la mirada. Imaginaros cuando dormía la mamá, o sea, mi generación, la tenían drogada, 2 horas y media, hasta que desaparecía el producto que le habían puesto en vena. A nosotros, durante esas 2 horas y pico, nos tenían por ahí mareando la perdiz. Y luego, al cabo de 2 horas y pico, se la llevaban a la mamá, que estaba